Buenas tardes, amigos. Hoy traigo a un poeta muy querido para mí. Voy a leer 7 poemas de él y no voy a hablar mucho como presentación porque lo que quiero es que disfrutéis de la lectura de este autor. Se llama Alfonso Canales, es un referente de la poesía andaluza contemporánea. Él nació el 23. Estudió filosofía y letras y posteriormente se doctoró en derecho. Cuenta con el Premio Nacional de Poesía y también con el Premio a la Crítica. Voy a leer poemas de su libro Requiem Andaluz, que cuando salió pues vino a representar una novedad importante en todas las letras del sur. Pues allá vamos. La palmera nunca sabrá expresarse. Faltan leguas de perfección. En el inútil patio del hospital se agitan los vencejos creyéndose en la plaza de una iglesia. ¿Quién es la que sonríe desde hace casi un siglo en el retrato perdido? No está aquí. Busquen en otra parte. Son tantas las torcidas calles que los gusanos trazan en la poma terrestre. Se deshacen los recuerdos. No sabe de sus años de claridad. La vida es una grieta irregular, donde pasión es vicio y amargura es virtud. Poco le sirve de lo que levantó con tan febril cuidado, golpe a golpe de vida. Seguiremos sin ella y no habrá un molde de finitud en torno a su vacío inminente. Una música, sí. Puede que una música le fuerce a retornar. Ahora es agosto y empieza la nostalgia. Duele toda la extensión de la carne, pero suena Debussy en la vecina estancia y se evaporan los trabajos del padecer. ¿No quieres tomar una taza de caldo? Nada, no quiero tomar nada. Otra taza de música, quizás. Ahora es agosto. No, es julio todavía. Nunca verás un nuevo agosto. Ya tuviste 85 agostos. Despídete. Acabaron los agostos del mundo para ti. Nunca, nunca harás surgir heladas melodías en las noches del fuego. Para el hijo desesperado de dolor. No tardes. Ya sabes que padezco de sombrías figuraciones. ¿En qué libro puse como registro aquella antigua foto de plata? ¿Brote de árbol a cuya tala asisto? Junto al monte coronado, no tardes. Descubría la mano del amor entre terrones y risas. En un tierno bosquecillo, no tardes, sus más íntimos secretos.
y un noviembre suplantada a sus ansias por otras, no me tardes. Su más firme hermosura, ya sé por qué me importa no tardar. Por vez primera te he nombrado, Dios. Te nombraba tan frecuentemente ella, fabricadora de supuestos mortales tan distintos. ¿De qué sirve en esta sala de hospital su terca confianza, forjada con temores diarios? Si eres hombre, has de asistirla ahora que los sabios beben alcohol en céspedes afables. Nada se puede mitigar. Los dedos válidos se remontan hasta el húmedo cabezal, donde gime el rostro amargo, cuyas ventanas, rotos los vidrios, toman el consuelo último de la respiración. Recién paridas con leche a los arranques de nuevos acabables de tristeza, doblan relojes amarillos. Debe llover. Descansar. Ya se escucha la carcoma minando el tiempo que vivió. No encuentro aquel retrato. Y aparenta dócil, cumplido el rito, ornamentado el falso refugio, lleno de oxidadas flores. Concentrarse en la fábula última, en los detritus donde paró la desazón. Mas busca secretamente otro manjar, urde sus largas galerías en un festín de cielos jugosos, cuyo zumo chupa telas desteñidas, enjuga con paños de quietud blancuras, borra con frías deferencias creadas por la luz de un gran sol muerto. ¿Descansar? ¿Quién descansa? ¿Qué descansa? ¿De quién? ¿De qué? Vivimos rodeando una suerte de fingido reposo, su muerte, y descansamos de su vida. Ya está entregada toda la lámpara y su fuego, apagado con ácidos mordientes, es un húmedo algodón renegrido, puesto a secar al aire de los años futuros. Bien, creo que os hayáis quedado satisfechos con estos poemas de uno de los poetas más interesantes y que han influido más en la poesía contemporánea, no solo andaluza, sino del resto del Estado. Yo lo he querido mucho y su desaparición, pues, no es del todo, porque ahí nos quedan sus versos, esta elegía por la madre desaparecida, poemas dulce amargos, pero que creo que a veces son también como un bálsamo. Nada más, amigos, hasta la próxima.